No, está conectado. Se salió. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Adri, pásale los nombres a Silvia. Hemos convocado esta rueda de prensa para hacerles conocer un anuncio que con toda seguridad llenará de alegría a todos los que luchamos por el cambio político en Venezuela, por la vía democrática, pacífica y electoral. Nosotros hemos decidido que por encima del ventajismo y los obstáculos nos vamos a mantener dentro de la ruta electoral. Vamos a resistir cualquier atropello y por encima de ellos vamos a continuar en esa ruta. Entre ellos, por ejemplo, que a esta hora, desde el día de ayer, los autorizados para postular por la Mesa de la Unidad Democrática y por un nuevo tiempo no han sido validados porque no se ha abierto el sistema para ellos. Le exigimos al Consejo Nacional Electoral que cumpla con la Constitución y la ley. El cambio político no lo van a parar con esas maniobras y con ese ventajismo. El contenido de ese anuncio tan importante para el país y que fue aprobado por unanimidad por la Plataforma Unitaria Democrática y, por supuesto, con el apoyo de María Corina Machado, va a ser ella misma la que les diga a ustedes y a Venezuela el contenido de ese acuerdo. Muchas gracias. Paso para la victoria electoral en la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro este año. El régimen sabe que está perdido. El régimen sabe que la gente está con nosotros. Todos sabemos que somos una inmensa mayoría que crece todos los días y que estamos dispuestos a hacer todo lo que haya que hacer por Venezuela, por nuestros hijos, por nuestra libertad. El régimen pretende, quiere cerrar el camino y la vía electoral y negarle a todos los venezolanos el camino al cambio, a la libertad y paz. Pero no lo van a lograr. Nosotros estamos decididos a avanzar y hacer lo que haya que hacer para mantenernos dentro de esta ruta y cumplir un mandato de casi 3 millones de venezolanos que el 22 de octubre logramos con unas primarias gloriosas demostrarle al mundo de lo que somos capaces. Y cómo, frente a todos los obstáculos, cuando hay convicción y coraje cívico, nada nos detiene. Y así, como fuimos superando todos los obstáculos, el año pasado, cuando nadie creía que era posible hacer las primarias, ahora, cuando muchos creen que el régimen va a lograr parar o cerrar este camino, nosotros seguiremos
sorteando y superando cada obstáculo. Al día de hoy, a esta hora, el régimen mantiene en su registro, en la página web del Consejo Nacional Electoral, mi inhabilitación política. Todos sabemos que es un acto ilícito, totalmente inconstitucional y cobarde. No solo con eso, no basta con eso, también mantiene la imposibilidad de que las dos únicas tarjetas de la Unidad Democrática que me apoyan y van a, quieren postularme, puedan tener acceso a la página web del Consejo Nacional Electoral. Esa es la realidad hoy. Y sabemos que están pasando las horas. Y que el régimen utiliza esto como una gran maniobra para después decir que no había unidad y que no había disposición a superar este obstáculo. Y eso no se lo vamos a permitir. Y ellos creen que con estas acciones nos van a sacar de la ruta electoral, que van a parar este proceso, que nos van a desenfocar. Por supuesto que no. Todos, cada uno de los venezolanos, y les pido que me escuchen, esto se lo digo de corazón. Esta lucha no era para nadie. Así como fue un volcán que hizo erupción el 22 de octubre en las primarias, esto ha seguido creciendo día a día y no lo para nadie. Frente a este obstáculo hay un mecanismo para sortearlo y superarlo, y es el que hemos aportado hoy. Y sabíamos que llegado este momento, esta era la situación, pues esto era lo que íbamos a hacer. Y hemos encontrado una persona de mi total confianza, honorable, que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos, porque esto fue una decisión que surgió del seno de la discusión de las fuerzas unitarias, de una persona que nos da confianza a todos por su honorabilidad, su trayectoria, su amor a Venezuela. Todos saben que mi lucha por la habilitación no se para. Todos saben lo que es. Que la ley establece que hasta 10 días antes de la elección puede haber una sustitución, así que aquí vamos a luchar hasta el último día. Nada ni nadie nos saca de esta noche. Por eso nos sentimos todos hoy, estoy muy emocionada, porque de la mano de Dios encontramos la persona correcta. Y esa es una persona que cuenta con el respeto de todos los que la han conocido a lo largo de su vida académica, profesional, ciudadana y más. Esa persona está aquí con nosotros y yo la voy a presentar. Y esta persona es la doctora Corina Yol. La doctora Corina Yolis es profesora de hace muchísimos años en la Universidad Católica, en la Universidad Metropolitana,
es doctora en historia de la Universidad Católica, tiene un máster en filosofía y lógica de la Universidad de Salamanca, tiene un máster de la Universidad Simón Bolívar en la literatura latinoamericana, pero como te digo, decir todo su estudio, no se encadena, y pues, licenciada en letras. Además, hace solo unos días ha sido electa como miembro individuo del número de la Academia de la Lengua de Venezuela. Su actitud impecable, transparente, ecuánime, cuando fue miembro principal de la Comisión Nacional de Primaria. Ahí fue cuando yo la conocí, no la conocía de antes. Nos conocimos en la primera reunión que tuvimos con la Comisión Nacional de Primaria y desde el primer día me impactó su inteligencia, su generosidad, su fortaleza, pero sobre todo su amor por mí. Vamos a dar esta lucha juntos. Yo voy a seguir recorriendo toda Venezuela, llevando fuerza y esperanza a cada rincón del país. Aquí vamos juntas, somos un gran equipo. Un gran equipo. Que el mandato que yo recibí el 22 de octubre lo vamos a cumplir. Conseguiremos siempre con creatividad, con inteligencia, con entrega, cómo sortear cada obstáculo. A cada trampa que nos pongan, le vamos a conseguir el antídoto. No lo olviden. Venezolanos, esto es una hora de confiar. De confiar en nosotros mismos, de confiar unos en otros. Yo confío en cada venezolano porque esta es una lucha de la Venezuela de bien, de la Venezuela decente, de la Venezuela que quiere vivir con dignidad y que está decidida al cambio, porque el cambio y la transición ya comenzó. Así es. Esto es mucho más que una lucha electoral. Esto es una lucha ética por la verdad, una lucha existencial por la vida, pero sobre todo una lucha espiritual entre el bien y el mal, y el bien va a triunfar. Amén. Yo voy a decir algo, por favor. Teníamos una pantalla para notificar que en este momento la doctora Corina Llori no está inhabilitada. Muy bien. Para poder inscribirse con las tarjetas de la mesa de la unidad y de un nuevo tiempo en una alianza total y perfecta entre todos los venezolanos. María Corina. El pueblo, con la ciudadanía, con María Corina, con este acto de confianza y de depositar en mí ese reto que ella tiene, eso me ha parecido de una bondad y de un desprendimiento venezolano. De tal manera que vamos hacia un camino de transición en el momento en Venezuela, que tenemos que recorrerlo juntos, que todos somos necesarios en este momento, nadie está sobrando aquí. Y hay algo que es muy importante, que nosotros las mujeres, Dios nos puso a parir, estamos pariendo el país. Amén. Pero necesitamos el apoyo de la mano del hombre al lado de nosotros en el momento de paz. Me siento tremendamente orgullosa, hasta la parte que agradecida, pero que con la firme convicción de son todos ustedes, son todos nosotros, es Venezuela,
en esa Venezuela que quiere recuperar su libertad y sobre todo su dignidad, porque una persona humana sin dignidad no es persona, de ahí es donde se definen todos los derechos humanos. De tal manera que muchísimas gracias, sobre todo por la confianza que yo veo que se ha depositado no solamente en mí, sino en la palabra y en los actos de María Corina, que seguiremos luchando porque ella logra su capacitación. María Corina, ¿cuándo van a poder hacer la inscripción luego de que se haga ante la web? Inscriban a Corina Yoris y no vayan con dos candidatos en caso de que el CNE le bloquee la vía a una de las tarjetas, entendiendo que en este proceso electoral no se va a permitir una sustitución. Absolutamente sí, porque no hay trampa posible ni excusa posible para proceder a la inhabilitación de la doctora Yoris, que además nunca ha sido funcionario público, aunque ha tenido un comportamiento impecable en su vida. Pero vimos lo que ocurrió en Barinas, sí, con la esposa de Superrano, que tampoco había sido funcionaria pública, y la inhabilitaron. Otro momento. ¿Habrá? El mundo está muy, muy pendiente de lo que está pasando hoy en Venezuela. ¿Cuándo? Claro, pero eso no se sabe todavía, hasta tanto no se logre obtener el código para la postulación. A esta hora no han podido acceder. No. ¿Qué gestiones se están haciendo para que eso pueda ocurrir? Esta. Corina, una sola. Esta es la más importante. Que el mundo entero, pero sobre todo los venezolanos, sepa que aquí hay unidad perfecta. Sí. Que tenemos esta decisión tomada con tiempo, que es inaudito que no se permita postular el candidato de la unidad. ¿Qué más excusas van a inventar? El que fue miembro de la comisión de primaria, que bueno, sí, también, primaria, y también la pueden tratar de inhabilitar porque se llama Corina, ¿verdad? María Corina, no es arriesgado ir como una sola opción. No es arriesgado ir como una sola opción teniendo dos tarjetas. Es lo correcto. Demuestra fuerza y convicción. En una palabra, María Corina, ¿cómo calificaría usted a la señora Yoris? Una sola palabra. Confianza. Confianza. Es una gran madre. Una gran madre y abuela para el mundo. Ya no hay más. Ya no hay más. Ya no hay más.
una de las cosas que se dijo es que también con la plataforma Italia estaban hablando partidos como Fuerza Vecinal y el partido de Daniel Ceballos. ¿Estarían ellos también, digamos, apoyando esto que ustedes están diciendo hoy, o ellos quedan esperando si esta jugada de ustedes política pues no se concreta ante el CNE, ellos también entran en el juego político? Bueno, es una pregunta que hay que formularle a ellos. ¿Cómo tienen información que manejan sobre los detenidos de 20 de Venezuela? ¿Qué información tienen sobre eso? La única, lo que el fiscal del horror dijo hoy en un programa, en una entrevista que tuvo, dijo que estaban físicamente bien, pero nosotros no tenemos idea dónde están. Sus familias no saben dónde están en Gregiare, porque no saben dónde está Dinora Hernández, y si están bien o no están bien, si han recibido sus medicinas o no, o sea, no sabemos. Estos son desapariciones. Que diga eso para evitar que lo acusen de lo que ha hecho es una maniobra burda y cruel. Son desapariciones. Pero hoy es un día que yo quiero decirle a Henry, a Dinora, a Luis, a Emil, a Juan, a Guillermo, a todos los presos y perseguidos de Venezuela. Este paso que estamos dando es un paso que nos acerca a su libertad. No te dejes, no te rindas, no nos abandones, sigue adelante. Y hoy estamos mostrando que jamás los voy a abandonar. Esta lucha es hasta el final. Corina. Señores.